Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos acerca de algunos versículos que podemos encontrar en la Biblia relacionados con el alimento. Espero sean de tu agrado, que te hagan reflexionar y tener una mejor experiencia, una mejor gratitud acerca de este bien tan necesario para nuestra vida. Salmo 107, 9 dice: Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor al hambriento. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Romanos 14:3. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Génesis 1:29. También les dijo: Yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Deuteronomio 14:9-10. De todos los animales que viven en el agua, podrás comer los que tienen aletas y escamas, pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. Proverbios 11:25. El que es generoso prospera, y el que reanima será reanimado. Lucas 9:16-17. Entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pecados, y mirando al cielo los bendijo. Luego partió y se los dio a sus discípulos, para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. 1 Timoteo 6:7-8. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos, así que, si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Génesis 9:3-4. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Mateo 4:4. Jesús le respondió: Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios.